Bueno, amigos, así queda la instalación del bloquelón en placa fácil, en la parte de abajo, antes de fundir la placa. O sea, en este momento la placa no se ha fundido todavía, o la plancha. Se recomienda, donde hay un espacio menor o mayor a 3 metros de ancho, taquear por debajo los perfiles, los rieles. Ahí están los tacos ya instalados, los hemos instalado para que la plancha no se vaya a hundir en el momento que reciba el peso de la mezcla del concreto por encima. Entonces se refuerzan los rieles o los perfiles que están sosteniendo los bloquelones, se refuerzan con tacos. Ahí están los tacos. Entonces, de esta manera queda la plancha, placa fácil, queda la parte de abajo. Aquí podemos observar una habitación. Ahí está ya la instalación para el ventilador y la cajita para el bombillo. Ahí podemos observar, le pusieron papel. Ahí está, y allí para el ventilador de techo. Ahí podemos ver. Aquí es donde va a quedar el baño. Ahí se le dejaron ya los tubos metidos para hacer la instalación aquí por debajo de los sifones, los codos para el sanitario. Y se le hace la instalación en la parte de abajo, y por debajo se le hace un cielo raso al baño para que la tubería quede tapada y no se quede viendo, y por encima el piso del baño no quede muy sobresalido del nivel de la placa. Con ese fin se hace la instalación en la parte de abajo. Más adelante les estaré mostrando un videito donde ya está hecha la instalación de la tubería de aguas negras. Ahí podemos observar, este es el espacio donde se va a construir la escalera para subir al segundo piso. Ahí podemos ver, ahí están los pelos para la escalera para subir al segundo piso. En este espacio se va a hacer la escalera. Ahí podemos observar. Aquí están los perfiles taqueados, para evitar de que se doblen en la mitad cuando reciban el peso de la mezcla. Esta es la otra habitación. Se pueden ver rendijas, pero eso ya con el concreto va a quedar tapado, porque todavía no se ha fundido la placa. Entonces, por esa razón se ven las rendijitas todavía de los pegues de los bloquelones, porque los bloquelones no vienen perfectos. Vienen a veces vienen torciditos a un lado o al otro, entonces por eso no arriman los unos con los otros. Entonces siempre tienden a quedar las rendijas. Ahí podemos ver tubería eléctrica donde van a quedar los tacos, las cajas, las acometidas eléctricas. De esta manera, amigos, un nuevo video de Hugo Construye instalando placa fácil en el proyecto de la construcción del segundo piso. Ahí vamos poco a poco. Gracias por mirar mis videos. No se le olvide suscribirse. Hugo Construye. Nos vemos en un próximo video.